Continuamos con La Noche. Un equipo de noticias RCN viajó en uno de los helicópteros escolta de dos aeronaves de fumigación de cultivos ilícitos en el Caquetá. Las aeronaves partieron desde la base militar de La Arandia en este departamento y se dirigían al municipio de Montañita para realizar la fumigación con glifosato. Pero a los 10 minutos del inicio de la operación, las FARC dispararon contra una de estas aeronaves. Una cámara de noticias RCN fue testigo de la reacción inmediata de uno de los helicópteros del ejército que escoltaba la aeronave de fumigación AT-802. La zona que fuimos fue del departamento del Caquetá, municipio de Montañita. Hay unas veredas que es Arenoso Bajo, Puerto Tejada y Miramar. En esa zona delinque el Frente 15 de la FARC. Una de las aeronaves recibió 4 impactos, uno en el estabilizador horizontal derecho, otro en la puerta izquierda del piloto y 2 más en cada una de las alas, por lo que la misión fue cancelada. Garantizó la seguridad de los aviones, se presentó un hostigamiento donde las tropas reaccionaron. Los helicópteros con nuestro equipo sobrevolaron durante una hora y media la zona para asegurar el área. Según el ejército, no hay operación de fumigación aérea donde las FARC no ataquen las aeronaves. De acuerdo con el ejército, desde viviendas civiles los guerrilleros se camuflan y disparan con ametralladoras y fusiles de alta precisión las aeronaves o instalan cilindros con gasolina y balones bomba en las copas de los árboles para que detonen cuando la avioneta sobrevuela a baja altura. Y en nuestros estudios precisamente tengo a Juan Pablo Sánchez, quien es el corresponsal de Noticias RCN y NTN 24 en el departamento de Caquetá, en Colombia. Usted era la persona, Juan Pablo, que estaba en ese lugar, en ese instante. Quisiera que le contara a nuestros televidentes qué sucedió durante esos minutos en los cuales usted, haciendo este trabajo periodístico, por un lado estaba corriendo riesgo, pero también logró registrar unas imágenes que no solo comprueban la actitud valerosa con la cual estos pilotos se arriesgan a fumigar en estas zonas de alto riesgo, sino también logró evidenciar que las FARC nuevamente han roto esa tregua a la que se habían comprometido. Buenas noches para Jefferson y todos los televidentes. Durante al menos unas 3 horas se planea la operación en la base de La Arandia. De ahí se parte hacia una zona selvática en el municipio de La Montañita. Al llegar hay unos helicópteros de la policía que le dan seguridad a las 2 aeronaves de aspersión aérea. Y más encima está el helicóptero del ejército, que es el encargado de comandar con un coronel del batallón contra el narcotráfico la operación aérea. A eso de 7-8 minutos comienza a registrarse un hostigamiento. El coronel nos comunica al camarógrafo y a mí que están hostigando desde la parte, desde tierra, y comienzan a hacer toda la coordinación con las tropas en tierra, los helicópteros de la policía y las aeronaves para, primero, enviar a los aviones, a las avionetas hacia La Arandia porque ya una estaba impactada, y después asegurar el área y reaccionar a ese hostigamiento que desde tierra están haciendo las FARC. ¿Qué información tiene usted, teniendo en cuenta que constantemente sus fuentes son estos militares que cubren, que escoltan estas avionetas? ¿Qué información tiene frente a las razones que han llevado a las FARC a atacar esa avioneta? ¿Esos cultivos le pertenecen específicamente a las FARC? En el planeamiento de la operación logramos estar desde que embarcan las tropas al lugar donde va a ser la aspersión el día siguiente, también estar en el briefing de los pilotos donde planean toda la operación, y se habla que en esa zona donde se hizo la aspersión aérea con glifosato hay presencia de guerrilleros de Frente 15 de las FARC y algunos de los cultivos son protegidos por estos integrantes de la guerrilla. Entonces el ejército asegura que una vez las aeronaves comienzan la fumigación, ahí es donde los hostigamientos son permanentes por parte de los guerrilleros. Juan Pablo, estas imágenes que usted ha logrado en exclusiva y, como lo dije anteriormente, en las cuales usted se jugó la vida también, demuestran que a las FARC también les importa muchísimo que esas avionetas dejen de fumigar estas zonas. De otra forma no las atacarían. Sí, la información que tiene el ejército es que una vez comienza la operación, los guerrilleros en la zona están planeando ya cómo contrarrestar esa presencia de las aeronaves y de las autoridades haciendo la aspersión aérea con glifosato. Se habla que en la zona más difícil para las aspersiones es la zona rural de Montañita y del municipio de Cartagena del Chairá. Siempre que estuvimos en la zona presentes, las operaciones iniciaban
y pocos minutos después terminaban porque inmediatamente eran hostigadas por parte de las FARC. Luego de ese ataque que sufrió la avioneta, que sufrió el helicóptero en el cual usted también iba, ¿este operativo se canceló o luego las avionetas vuelven a fumigar en esa zona? La operación en la que estábamos de aspersión aérea duró 10 minutos. Las aeronaves regresaron a la base militar de la Arandia. El helicóptero en el que estábamos nosotros duró 2 horas sobrevolando la zona, haciendo el ametrallamiento del lugar donde se presumía estaba el hostigamiento de la guerrilla, y con las tropas en tierra, desde el helicóptero del coronel William Virgüez, comandante del batallón contra el narcotráfico número 1, coordinaba para que se hicieran movimientos y se evitara que en la siguiente operación esos mismos guerrilleros atacaran las aeronaves. Hay que decir que para subirnos al helicóptero nos dieron casco antibala, chaleco antibala, y estábamos en posiciones expuestos como cualquiera de los pilotos y de los ayudantes de la aeronave. O sea, usted estuvo en el momento en el que siguieron la respuesta que dieron los militares. En el momento estaba mi camarógrafo John Fede Hernández en una parte del helicóptero, yo en la otra parte, como en el medio, al lado del comandante de la operación, que era el que estaba coordinando. Y hay algo en este caso, que los helicópteros de la policía artillados no hicieron ningún tipo de respuesta, porque las coordenadas las tenía el comandante del batallón contra el narcotráfico, quien era el que estaba con las coordenadas para saber en qué parte estaban las tropas y en qué parte podían responder al hostigamiento. Juan Pablo, para finalizar, porque se me ha acabado el tiempo y podríamos seguir dialogando, ¿sintió temor en ese momento usted por su vida, su condición de ser humano? Porque usted es un reportero que trabaja en una zona de orden público, pero prácticamente está en juego su vida. Claro, a uno le da mucho miedo porque cuando comenzó el hostigamiento, el piloto me señala a mí que están disparando, me hace una señal de que están disparando y que desde abajo, y enseguida el ayudante del helicóptero de vuelo, el auxiliar de vuelo, también le dice a mi camarógrafo, y mi camarógrafo estaba más en la zona frontal del helicóptero, uh-huh. Y ahí, como es un tan alto riesgo, los movimientos son siempre un poco bruscos del helicóptero y queda como expuesto la persona sobre la zona donde están disparando, pero digamos que el miedo es natural porque uno como que comienza primero a pedirle a Dios que el tema pase y que también se pueda hacer el trabajo periodístico uh-huh. para después poder emitirlo. Así es, y lo pudimos emitir. Así es. Juan Pablo Sánchez, corresponsal de Noticias RCN y de NTN24 en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, le agradezco que haya estado aquí con nosotros narrando esta experiencia. Muchas gracias a usted y a los televidentes de NTN24 y La Noche en todo el continente americano. Muy bien, a todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @lanoche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.